cuando se provoca el desabastecimiento de un producto básico o medicinas para subir el precio, se le denomina agiotaje y conlleva penas de pérdida de la licencia para comercializar o hasta 8 años de cárcel, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. La economía de todo país tiene reglas para su funcionamiento. Cuando esas reglas de forma dolosa son violentadas por alguno de los actores de la economía para causar un perjuicio a otro competidor o al público, a la población que usa esos recursos o esos servicios, y lo hace de forma dolosa para producir un acaparamiento o una alza o una rebaja falsa en los precios, eso se denomina agiotaje. Está prohibido en nuestra legislación comportamiento de los actores económicos. Cuando ese agiotaje se produce en virtud de afectar productos básicos, medicina, el legislador ha establecido una sanción en el artículo 268 del Código Penal de hasta 8 años de prisión en virtud de que se afecta un bien de la economía que tiene que ver con que la población esté abastecida con los precios reales de mercado y no alterado por la voluntad de alguien. En nuestro país, nuestra economía es una economía abierta, es lo que se denomina una economía de mercado, es decir, que está regido por la oferta y la demanda. Pero cuando esa oferta y demanda se ve afectada por razones ajenas al comercio y que lo que persiguen es acaparar, obtener valores más allá del promedio del mercado, ahí se produce una conducta dolosa que está sancionada por la ley. El Ministerio de Economía Familiar es el encargado de supervisar en qué establecimiento se está cometiendo esta acción, dijo el abogado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.